época romana, que luego se terminaron convirtiendo en iglesias, ¿no? El propio Coliseo pasó por distintos destinos. Obvio. El Partenón de Atenas llegó a ser en un momento abandonado un artillero, un arsenal, un depósito de armas. ¿Florencia te gusta más que Roma o no? Es muy lindo Florencia. Te lo voy a decir de una manera radical. Me iría a vivir a Florencia. Es muy lindo Florencia. El Duomo, hermoso. Toda esa zona. Me iría a vivir, te digo la verdad. No todas las ciudades son para irse a vivir. A mí me gusta Roma, que es un quilombo. No sé si es gótico, es como una mezcla de estilos, ¿no? Es el estilo renacentista, es una mezcla del gótico con mucho arte local. ¿Y por qué te irías a vivir ahí? ¿Qué tiene que no tenga otra ciudad que te guste? Florencia. Creo que las ciudades de las que uno se enamora para vivir son casi como el enamorarse de una persona. Claro, no se puede explicar. Por algún motivo te sentís en tu algo lugar. Algo te atrajo, claro, sí. Sí, que eso no tiene ni siquiera que ver con la altura de los rascacielos, ¿no? No, claro, obvio. Hay algo que te hizo sentir en casa. Bueno, el arte básicamente, ¿con pero... ¿Con el italiano cómo te llevas? Quiero aprender, medio que hablo de guapa, pero no sé hablar italiano. ¿Y te ves viviendo en Florencia o en alguna ciudad europea? Me gustaría ir a estudiar, ¿viste? Algún mes de vacaciones, como en el mes de vacaciones, irme a estudiar. Yo ya hice eso. Sí, sí. Antes. Y está bueno, después por ahí te agarra como que quedas rendido y decís, che, no me fui de vacaciones, necesito me fui a estudiar. Necesito vacaciones ahora. Necesito vacaciones. Pero una vez me fui a Boston un mes entero a estudiar. Qué lindo, Boston. Y fue una experiencia inolvidable. Cuando te vas de vacaciones, ¿cuánto tiempo estudias por día? En las vacaciones... Claro, cuando vas a un viaje de estudio así. Bueno, en ese viaje que me fui a estudiar, un montón. Era clases a la mañana y a la tarde. Era vida de estudiante. Pero también podés encontrar algún esquema que medio sea algo mixto. Pero que te permita, sobre todo, hacer la vida en ese lugar. Que me parece que es la mejor forma de... De conocer el lugar de verdad. De conocer, de vivir como alguien de la zona. Es que vos sabés que los idiomas se aprenden genial cuando estás de viaje. Sí, fíjate, es otra cosa, claro. No es para... No es para menospreciar, pero los futbolistas, que muchas veces no tuvieron estudios acá en su país por el tema del fútbol, que tuvieron que dejar... Después vuelven y hablan y los escuchás hablando en francés o hablando en italiano. Sí, pero o en no japonés. Todos. Mira, justo tocaste un tema. El otro día lo escuché a Emiliano Martínez, a Dibu, el arquero de la selección argentina, a ese fenómeno que es el mejor arquero de la historia de la selección, según mi punto de vista, después del Pato Filiol. Fenómeno el tipo, ¿eh? ¿Vos viste cómo habla inglés? ¿Lo escuchaste hablar inglés? El tipo es. Hay una preocupación. El tipo es un ser. Hay una preocupación, ¿no?, por evolucionar. Es un lord, claro. Y vos hablás con Tevez y con Agüero, que jugaron 10 años en Inglaterra, y no tienen idea, no saben hablar. Entonces, Ahora, depende de cada uno. ¿Me dejás claramente decir algo? Sí, claro. Porque me gustaría no ser injusta. A mí me conmueve mucho cuando Carlitos cuenta que él se fue prácticamente sin poder leer un contrato adecuadamente porque no había recibido la educación necesaria. Sí, es cierto, evolucionó. En español, decís vos. En español. Sí, evolucionó. Y como él, siendo técnico, levantó la voz por los pibes que se encontraba, que no podían, que les decía, chicos, tienen que saber leer para poder, para entender lo que firman. Mirá de lo que estamos hablando. Algo básico. Es decir, el fútbol, que termina siendo movilidad social, probablemente para un chico que tiene talento, pero viene de situaciones de mucha carencia, a veces... termina evidenciando esta crisis terrible que tenemos de educación, donde los chicos salen sin saber leer y escribir, ¿no? Y está cada día peor, además, te das y cuenta. Fíjate vos, te llevo, que siempre nos reímos, very difficult, Carlito diciendo very difficult. Very difficult, claro. El tipo arreglándosela en una zona, en un lugar tan competitivo como es Londres, ¿no? Como es Inglaterra, para poder abrirse camino con todas esas carencias, ¿no? Y luego el Kun Agüero, que te da una clase de economía. Sí, y hay claro. quienes te cuentan de Avellaneda que el tipo era vendedor ambulante, de chiquito vendía, ayudaba a la familia, creo que vendía escobas. Y yo tengo un amigo que fue columnista mío un tiempo, el profe Tonelli, que cuenta que la madre de él tenía una colección de escobas que le compraba.
Y hoy el pibe, en su Twitch, o no sé cómo se llama, el Twitch, de golpe te da una clase de economía, porque claro, entiende la economía, porque la aprendió en el mundo. Exacto. Viste que siempre se dice que cualquier político que es ministro de economía debería como mínimo manejar un año un kiosco en el conurbano, para entender cómo claro, funciona la economía. O ver cómo se, vos ves cómo se maneja la economía en el mundo, claro, y que no, no tienen tanto rollo como acá. Y vos decís, ¿entendés cómo te arruina de alguna manera el ideologismo en el que estamos metidos, sí, sí, en Argentina? Sí, después te dicen desclasado, ¿no? Porque son varios lo que le están diciendo a los jugadores de la selección argentina. Ahora lo escuchan a Mbappé, que llama a votar en contra de la extrema derecha, entre comillas. Sí. Ayer se impone la coalición de izquierda en las elecciones de Francia y salen los jugadores de la selección francesa, sobre todo los inmigrantes, hijos de inmigrantes africanos, a festejar, ¿no?, la victoria de los cuatro partidos de izquierda. Entonces te dicen desclasado, ¿por qué? Porque los argentinos no se manifiestan, ¿no? Tenés eso. Ahora también. Te digo una cosa, pero ¿quiénes no se manifiestan? Salvo reconocidos por ellos mismos. Lisandro Martínez, que hizo el gol el otro día contra Ecuador, sí, que se manifestó por ahí en una suerte de de alegoría a las abuelas de Plaza de Mayo. Y Otamendi, claro, Otamendi, que se reconoció peronista, pero el resto, Dani, no se manifestó. ¿Te parece que no fue manifestación que el seleccionado campeón del mundo no quisiera ir a la Casa Rosada de Alberto Fernández? Sí, para mí sí, por eso muchos están enojados. ¿Sabes qué? Ellos quisieran, pero no lo hacen verbalmente, es no verbal. Manifestación más fuerte que esa yo no vi en mi vida. No, terrible. Aparte, sí, con la expresión del cubo para Te digo más, les hicieron un cerrojo para obligarlos a ir. Sí, claro. Que eso nadie lo va a contar, pero no, lo vimos mientras lo cubríamos. Dani lo contó medio mal. Perdón. No es que quieren que se expresen. Quieren que opinen, claro. Quieren que se expresen como ellos quieren. Claro, bueno, sí, sí, por supuesto. No quieren que se expresen y digan, che, no, vamos, nos gusta la idea de la libertad, nos sí, gusta pero que... Sí, hay mucha gente que está enojada con los jugadores de la selección. Todo el mundo sabe. El otro día hubo un posteo que no se sabía si era de Messi o no, el posteo que lo mencionaba el presidente. ¿Quién puede dudar que la selección, la mayoría de los jugadores están a favor de Milei? Recontra, sí. Aparte por un tema etario. ¿Te puede gustar o no? Es obvio. Es así, no, claro. Y además porque juegan en las grandes ligas del mundo y como decía Cristina Milei recién, ¿no? Estrella, un claro. Carlitos Tevez que se va a jugar 10 años a Inglaterra, un Kun Agüero, y que entienden que hay otra manera de ver las cosas y que funciona, finalmente. ¿No? Mira, ahí acaba de publicar una carta a Alberto Fernández que habla un poco de toda esta pavada que estamos viendo, que confirma que no va a ir al acto de mayo. Porque básicamente no quiere avalar las ideas que tiene, los 10 puntos que presentó Milei. Le mando un saludo respetuoso a Alberto y dice que no va a ir. ¿Con qué no está de acuerdo? ¿Con que haya alfabetización? Bueno, ¿con que los chicos hablen? Eso es lo que uno no entiende. Porque le hace un favor igual, ¿eh? Sí, claramente le hace un favor. Pero fíjate, o sea, ¿qué les cuesta juntarse? Andá, aplaudir y decir, bueno, después da una nota y dice, mirá, a mí hay cosas que no me gustan, pero es un pacto para que la Argentina salga adelante. Vos fíjate, supone. Chile, Uruguay. O sea, fíjate. Todo, en todos lados, claro. Pasan de Bachelet a mirá, a Piñera y todo sigue normal. O allá en antes Uruguay, de ayer. De Mujica. Resulta que una parte de mi viaje era. No fueron tantos días, fueron 9 días, anduve las corridas, pero bueno, hice todo. Y los cuatro días finales me fui a Madrid porque tengo otra hermana que también se fue a España a vivir. Uh-huh. Entonces nos encontramos las tres hermanas. La verdad que nosotros, después de la muerte de mis viejos, es como que todos nos replanteamos la vida. Mis dos hermanas se fueron a España. Y las llevé a conocer el Palacio Real. Viste que vos podés entrar y es uno de los, sí, sí, de los pocos palacios oficiales en funciones que vos podés visitar. El Palacio de Oriente, que le llaman. Y justo este año hay toda una exposición porque se cumplen 10 años de Felipe VI. Uh-huh. Y hay toda una serie de fotos. Hay una foto donde el rey está jurando la Constitución como rey cuando abdica a su padre, que están los últimos cuatro presidentes del gobierno. Está Felipe, está Aznar, está Zapatero, está Rajoy. Esa foto que es imposible. Es imposible. ¿Vos me entendés? Y no, sí, es ilógico, digamos. Es totalmente. Y mirá que en España se tiran con todo. O sea, te estoy hablando de tipos que han estado en las antípodas, Aznar y Zapatero. Sí, sí, ¿te claro. das cuenta? Rajoy y Zapatero. Y están todos en la foto. Pero es lo que debería pasar, Cris, porque además
nadie en su sano juicio puede creer que el pacto de mayo va en contra de los intereses de los argentinos. Después lo pueden aplicar bien o mal. Pero ahí Alberto explica todo, que no, que esto es de inequitativo. Todas las pavadas que dice el kirchnerismo. Pero no se puede entender. Van dos presidentes hoy nada más en teoría, Macri y Alfonso. Y Alfonso, Adolfo Rodríguez. ¡Ah! Me salió un Alfonso adentro. Y es una locura. Algo que supone que es por el bien de los argentinos. No, si te gusta Milei, no importa, tenés que ir. O sea, anda a poner la cara. ¿Dónde vas? Te preguntan por Milei. Sí, es terrible. Cuando yo digo que es el Messi de la política, me dicen alcahuete, pero es lo que está pasando. Vos vas afuera y te hablan, preguntás por Messi. Afuera es un rockstar, eso es verdad. Lo conocen a Milei. ¿Dónde vas? Te preguntan por Milei. Mirá, yo creo que como periodistas tenemos que tomar en todas las cosas de nuestro presente una oportunidad para argumentar, para hablar en serio, para dar argumentos, ¿viste? Que es lo que recién estuvimos hablando, de argumentos, de una cosa, de otra. Sí, sí. Porque también te das cuenta de la trampa que es quedarse en una especie de intercambio de ruidos, ¿no? Me parece que es importante tomar las cosas como oportunidad para explicar. Creo que Argentina no puede perder otra oportunidad. No, yo pienso lo mismo. La última bala, esta es la bala de plata. Sale mal y chao, se terminó el país. No puede perder otra oportunidad. Pero depende de todos. No es algo que ocurra afuera. Viste que a veces los seres humanos tenemos como la tentación de dejarnos llevar por la sensación de que nuestros problemas están afuera. ¿Viste cuando vos, no sé, la persona que está con una crisis de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Y empieza a tener miedo y cree que el miedo es de la afuera y en realidad... No, claro, el miedo es propio. Son todas preguntas que te estás haciendo o angustias que no puedes responder. Tal cual. Y tu primer impulso es buscar los problemas afuera hasta que te animás, ¿viste? Te arremangás y decís, bueno, a ver, ¿qué pasa? Enfrento esto. Porque viste que vos decís que no lo enfrentás, lo pones bajo la alfombra, te vas por otro lado. Hasta que te interpelás. Hasta que la realidad la chocás. Es difícil darse cuenta que los problemas los crea uno, ¿no? Pero viste que la realidad la chocás. Obvio. Argentina, lamentablemente, choca con las realidades. Recién hablaba con el taxista y me decía, le decía, viste que tenemos que tocar fondo. Y me decía, siempre es así. Yo le digo, sí, pero ¿sabés qué? Hay una diferencia ahora. Porque en el 2001, no es que tocamos fondo, explotó. Ahora tocamos fondo. Sí, pero era otro país. Sí, pero... Si vos le sacás la tecnología, que esto no es de Argentina, que es de algo del mundo, que irremediablemente llega a Argentina, había más educación, la gente era más culta. No tengas dudas. En todo sentido, no, en todas las áreas sociales. Está todo más deteriorado, está claro. El que estaba en la pobreza, a lo mejor no tenía trabajo, pero el que trabajaba no era pobre. Pero, perdón... Se degradó todo. Ariel... La degradación también fue el plan. Sí, no te la, creo. El embrutecimiento también fue el plan. Sí. 100%. Volvernos más tontos, ¿no? Lo tengo totalmente claro. Mirá, hace un tiempo, y me acuerdo, y no sé por qué me lo dijo, no sé por qué me lo contó a mí, no sé por qué ese día quiso hablar, porque nunca habla. Un día nos atiende la jueza Servini de Cubría. Sí. En una nota en la que abrió el ventilador, ella habrá sabido para qué lo abría, para qué lo prendía. Pero entre una de las cosas que nos contó, que al día de hoy lamento que no me dio el nombre, pero ella dijo haber estado. Estoy hablando de la jueza federal. Sí, sí, electoral, además, una jueza recontra poderosa, la más poderosa de Comodropí. Con Néstor Kirchner y Alberto Fernández, y que un dirigente peronista en esa reunión le decía... que tenía que haber más pobres en Argentina porque los pobres los votan. Claro. Entonces le digo yo, usted dice que fue un plan. Sí, me dice. ¿Y por qué no dice quién? Ya no quiso decir quién. Pero eso de tiene que haber más pobres en la Argentina en ese despacho, lo lograron. Mira cómo lo lograron. Sí, pero se les volvió en contra, ¿eh? Está bien, pero sí, sabés, pero mirá lo que... ¿De cuánto tiempo? Mirá lo que nos está... Mirá lo que estamos viviendo. Sí, mirá lo que estamos viviendo.
¿Seguimos mañana? Porque me tengo que ir a comer y tengo que ir a una reunión. Pero llévense galletitas. Sí, ahora estas de avellana están riquísimas. Gracias. Son por... avellanedas. Por eso. Lo bueno me parece que... muy bien que las hayas elegido por mí. Que Johnny no se va a acordar de tomar ninguna, me pone contento. Uy, pobre Johnny. Por eso, le guardamos una avellanita. Está en una undercover. Ponele. Nos vemos mañana. Gracias, Cris.